La verdad que hoy es un día con estas contradicciones, o más que contradicciones, con estas vivencias tan diferentes, ¿no? Por un lado, no puedo dejar de mencionar en primer término mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue, perdieron la vida, como así también a los familiares de todos los heridos, de los internados que están graves. Y la verdad que además de la solidaridad y del dolor, también tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, ¿no? Porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos, y que pasen cosas como esta, la verdad que nos duelen a todos. Pero bueno, también están esas paradojas que tiene la vida y por eso tan difícil es todo muchas veces, ¿no? Este plan Procrear tiene algo que es indiscutible, más allá de lo que significa la posibilidad de que cada familia argentina pueda acceder al techo propio en plazos y con tasas muy importantes, imposibles de lograr en cualquier otra entidad bancaria, y que tampoco son sujetos de los planes federales porque tienen un pasar económico que no se lo permite. Creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado y que fue una obsesión mía fue la transparencia. La transparencia que significa el sorteo por Lotería Nacional y sobre todo volver a rescatar algo que teníamos desde muy chicos. Por eso digo que es un día hoy de broncas, de impotencias, de dolor, pero también de realizaciones y de logros. La vida es así también. Nada es perfecto. No tenés días perfectos, ni todo es perfecto de la mañana a la noche, ni desde el primer día hasta lo último. Es parte de la vida. El dolor sí por la parte fea que le toca de la vida hoy a algunos argentinos. Y la alegría por la parte linda de la vida que sí le toca hoy a otros argentinos. Ya van 123.000 familias, 123.000 familias que han sido sorteadas. Ayer se cumplió un año desde que este mismo lugar lanzamos el plan Procrear. Y 123.000 familias han sido sorteadas y hoy tenemos en proceso de ejecución, algunas ya terminadas, otras en adjudicación, 61.824, casi 62.000 familias argentinas que ya están en un proceso o con terreno propio o porque van a ser adjudicadas, porque lo que hoy entregamos a los intendentes de cada una de las ciudades tiene que ver con aquellas personas que no tienen terreno, que hemos logrado mediante el esfuerzo del Estado Nacional, tierras de la ONAVE o tierras de las provincias o tierras de los municipios, localizar terrenos para allí hacer emprendimientos y hoy es lo que se está haciendo.